¿Chicas? ¡Chicas! ¡Está en camino! ¡Está en camino! ¿Qué cosa, Barbie? ¿Mi copia de la revista Ansiedad Juvenil? ¿Mi equipo de señorita aventura extrema? ¿Mi unicornio de peluche coleccionable del mes? ¡Aún mejor! Hoy llega el nuevo tobogán para la piscina. ¡Woohoo! Por fin, algo que le dará a la mansión un poco de brillo. Sí sabes que eres la única en el mundo con un acuario de delfines en casa, ¿verdad? Deberíamos recibir el verano con una fiesta de piscina perfecta. ¿Podemos ayudarte, Barbie? ¡Podemos, podemos! No lo haría de ninguna otra manera. No te preocupes, Barbie. Yo sé cómo organizar una fiesta. Será una fantástica fiesta de agua. Ah, ustedes son lo mejor. Comenzaré las invitaciones. Muy bien, equipo. Dividamos las labores. Skipper, tú harás la decoración. Buen intento, compañera. Yo recibiré a los invitados con mis magníficas habilidades de DJ. Chelsea, tú estás a cargo de la decoración. No lo creo. Voy a preparar algunos de mis mini bocadillos personales. Parece que yo estaré a cargo de la decoración. ¿Fiesta de piscina? Bueno, yo pensaba ir al encuentro de poetas de Malibú. ¿Saben qué? Eugene e Ingrid tendrán que arreglársela sin mí. ¡Y mi platillo de frijoles! ¡Sí! ¡Ken el fiestero de piscina listo para la acción! Fiesta de piscina de Barbie, ¿eh? Tengo mejores cosas que hacer. De hecho, no. Pero el año pasado, Barbie arruinó mi fiesta de piscina, robándome toda la atención, así que de ninguna manera asistiré a la suya. ¿Saben algo? Voy a ir. Veremos qué tal le sabe un poco de su propia medicina. ¡Venganza! Genial. Una fiesta de piscina. Recibiré a los invitados con mis magníficas habilidades de DJ. Y yo los recibiré por la puerta de atrás. ¡Woo! 51, 52, 53, 50... ¡Ah, perfecto! He trabajado en mis abdominales todo el invierno. Y no hay nada que guste más a las chicas que ver a un galán luciéndose en la piscina. Stacy, todos vienen ya en camino. Creí que tú ibas a hacer la decoración. Yo creí que Tawny estaría en eso. ¿Yo? ¿Decorando con estas? Todavía no se seca el barniz. Ya no se consiguen buenos asistentes. ¡Hola, Barbie! Justo a tiempo. ¿Qué pasa? ¡Hola, chica! ¡Hola, ¿qué Barbie! ¡La mansión se ve sensacional! ¡Lista para una inolvidable entrada elegantemente tardía! ¿Olvidaste tu bikini? ¡Ay, sí, qué lindo patito! ¡Vaya! ¡Gracias! Dime que estás metiendo el aire, ¿verdad, Teresa? ¡Oh, cierto! ¿Cómo es que hay que hacerlo? Hola a todos. Tenemos comida, música y diversión en el programa. Pero lo que muero por mostrarles hoy es esto. ¡Hola a todos! ¡Reciban un poco de mí! ¡Siempre quise algo así! ¿Qué? ¡Oigan, amigos! ¿Me ven? ¿No es maravilloso? Ahora no corran ni se empujen. ¡Mírame, Barbie! ¡Mírame! ¡Wuppi! ¡Jerónimo! ¡Caguabunga! ¡Oh, no! La primera fiesta del verano no puede ser un fracaso. ¡No puede ser! ¡Ay, no, Barbie! ¡Es una pena! ¡Es una pena! No temas. Actualizaré esta preciosidad como un super tobogán resbaladizo que cualquier muñeco disfrutará. Gracias, Ken. Muy bien, todos. ¡Súbanle a la música! Iré a ver la comida. Oye. Dime. ¿Qué es lo que pensabas? Ah, yo solo iba a... Es justo lo que... Ah, porque yo iba a... Solo déjame... ¡Yo soy mejor DJ! ¿Tú qué? ¡Hazte a un lado! Puedes esperar hasta que yo termine. ¿Stacy? ¿Qué pasa, hermanita? Mientras Ken alista el tobogán, hay que entretener a los invitados. ¿Cómo van esos deliciosos bocadillos? ¡Estoy en eso! Gracias, Stacy. Stacy a Chelsea, ¿cómo van esos deliciosos bocadillos? ¡Estoy presionando al horno tanto como puedo! ¡Es demasiado lento! ¡Necesito más tiempo! Mitch, el agua está perfecta para nadar. ¿Por qué no entras a la piscina? ¡Perfecta! ¡Ya lo veremos!
traje mi propio probador de pH para asegurarme de que el nivel de cloro es adecuado para mis problemas de piel. ¡Guau! Ella sí sabe divertirse. Es hora de la operación Sorprende a Barbie. ¡Hola, Barbie! ¡Observa algo de esto! Sí, Raquel, ¿qué puedo hacer por ti? Si voy a permanecer en esta boba fiesta, necesitaré algunas cosas. Por supuesto, Raquel, lo que necesites. Antes que nada, me encantaría una mesa, de preferencia con vista al sur. Ay, me conformaré. Ahora, ¿qué hay que hacer para conseguir un menú? Barbie. Ay, esto debería tener un ángulo de 45 grados. Me aseguraré de hacerlo bien. Salto, arco, giro, zambullida. Ya está. ¡Oye, Barbie! ¡Observa algo de esto! ¡Otra vez! Salto, arco, giro. ¡Zambullida! ¡Ken! ¡Has estado ahí arriba durante horas! ¿Quieres un poco de té helado? ¿Limonada? ¿Gazpacho? Gracias, bebé. Estoy bien. Para ser honesto, tengo algo de sed, pero un poco de deshidratación y un caso severo de insolación no impedirán que dé lo mejor de mí. Estoy sediento. ¡Ken! No puedo ponerme bloqueador en la espalda. Pórtate lindo y ayúdame. Lo siento, Raquel. Estoy un poco ocupado aquí. ¡Ups! ¿Qué fue eso, Ken? Sonó como si dijeras, ¡ups! Es todo lo que tienes. ¿Crees que tú lo harías mejor? Ah, ¿qué es esto? ¿Noche del recuerdo? Ahora regreso. Ah, Stacy. ¿Todo en orden? ¿Cómo vamos con la comida? Ay, Mitch, ¿crees que debería haber tubos de ensayo cerca de la piscina? Stacy llamando a Chelsea. Aquí, Chelsea. ¿Cuál es el estatus de esos bocadillos? Tenemos un pequeño contratiempo. ¿Qué quieres decir con contratiempo? Necesitamos salchichas ahora. ¡Te estoy perdiendo! Tendremos que pedir unas pizzas de emergencia. Ahora. ¡Ay! ¡Fracaso! ¿Alguien más tiene hambre? Oh, sí. Necesito algo que comer. ¡Ya sé! ¡Las hamburguesas están listas! Bueno, ya está. Creo que he terminado. De hecho, terminé hace una hora, pero se me enganchó el traje de baño. Una pequeñez como un clavo oxidado o el tétanos no me impedirán dar lo mejor de mí. ¿Qué opinan? ¡Oh! ¡Esto sí es diversión! ¡Es magnífico! ¡Oh, Ken! Esta vez te superaste a ti mismo. ¡Se ve maravilloso! Y en infracción de numerosos códigos de construcción y leyes municipales. Déjenme hacer el primer intento. Es la acción más caballerosa. Buen intento, amigo Ken. Si hay alguien que va a estrenar este tobogán, debería ser yo. ¡Ten cuidado con la última curva! Puedes desarrollar demasiada velocidad si no cruzas los tobillos. ¡Ryan! ¡Asegúrate de no mirar hacia abajo! ¿Oh, era arriba? No, es hacia abajo, abajo. Es más alto de lo que pensaba. ¡Tú puedes, Ryan!
No lo puedo creer. Apenas hubo suficiente comida. La música fue única. ¡A buena hora, Barbie! Tu hermana es lo más odioso. Tú lo eres. ¿El tobogán? Tal vez quieras ajustar la inclinación de las curvas y hacerlo menos resbaladizo. Justo iba a decir hacerlo menos resbaladizo. Pero superamos los obstáculos. ¡Ay, no! ¡Todavía no logró robarme el centro de atención! Oigan, todos, miren a Rocket. Gracias por venir. Buenas noches. ¡Lo logré! ¿Barbie? ¿Barbie?